Bienvenidos a mi canal de aventuras con Jackie. Estoy en Ciudad Darío, Metapa, Matagalpa. Esto se encuentra ubicado en Nicaragua, Centroamérica. Esta ciudad, a pesar de ser muy pequeña, con aproximadamente 41 mil habitantes, puede presumir que aquí vivió una de las figuras más relevantes para la letra hispana, Rubén Darío. ¿Pero quién es Rubén Darío? Rubén Darío, un poeta, periodista y diplomático nicaragüense, nacido en el año 1867 y murió en el año 1916. Considerado máximo representante del modernismo literario en lengua española y el lírico que ha tenido mayor influencia en la poesía del siglo XX en el ámbito hispano. Es recordado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Si ustedes todavía no conocen Ciudad Darío, pues yo se los recomiendo que vengan a darse una vueltecita por acá. De hecho, está bastante cerca, está a 90 kilómetros de la ciudad de Managua, si obviamente andan en la capital. Si andan por otros lados, les va a tocar un poquito más largo, pero está bien bonito. Y vamos a hacer un recorrido por esta ciudad, a ver qué nos encontramos. Acompáñenme en esta aventura. Amigos, me vine a conocer el mercado acá en Ciudad Darío y miren, el mercado se ve así, es grandecito, ¿saben? Esta ciudad es una ciudad, no es tan grande la ciudad, pero es una mini ciudad que tiene todas las cosas que ustedes van a necesitar. Miren, acá están sus frutas, todo lo que ustedes necesitan está por acá. Y yo lo que ando haciendo ahorita es buscando algo de comer. Estoy con mucha hambre, no he desayunado. Son las 11 de la mañana y así pues no voy a aguantar mucho. Uy, esos bananos se ven tan, miren estas piñas, es que qué frutas más exquisitas como se ven. Frutas, piñas, banano. Yo dejé el carro parqueado por allá, por aquel lado. Espero no me multen, ojalá que no. Ay, miren. Aquí están las rosquillas. Amigos, miren, les voy a mostrar. Así ando vestida. Y he recibido piropos que ya no aguanto, amigos. Saben que yo necesito urgentemente andar. Necesito un novio, amigos. Necesito un novio. Porque si yo ando con alguien no me van a decir tantas cosas. Porque miren, es que pues, obviamente ando bien bonito. Pero, pues, ay, miren, acá está. Vengo buscando este lugar que una señora del mercado me dijo que aquí cocinaban buena comida. Entonces, vamos a ver qué tal la comida en Ciudad Darío. Error de cálculo. No hay desayuno, no hay gallo pinto, no hay café, no hay nada de esas cosas. Vamos para otro lado. Miren, ahora me vine de acá, por acá. Uy, qué rico está comiendo. Qué rico está comiendo. Delicioso. Es la mejor comida. Es la mejor comida. Sí. Necesito de eso. ¿A dónde puedo encontrar de eso? Allá al frente. ¿Al frente, allá? Sí, yo creo que está buscando. ¿Comida? De verdad que sí, una rica comida que estaba disfrutando. Miren acá, se reparan zapatos, aquí se hacen uñas, miren qué bonito. Acá una barbería. Aquí detalles especiales para tu amor. Bueno, seguiré buscando el gallo pinto y no me voy a rendir. Porque yo no puedo comer carne por la mañana. Allá se ve cara de que venden comida, miren. Estás bien linda. ¿Cómo te llamas? Carlos. Carlos. ¿De dónde eres, Carlos? De Managua. Ah, de Managua. ¿Y qué andas haciendo por acá? Dando una vueltecita. Dando una vueltecita y una mujer bonita. Ok, miren. Se ponen bien tímidos cuando uno le habla. Ay, miren, aquí hay comida. Aquí hay comida, yo creo que aquí sí. Hola, buenos días.
¿Tienen gallo pinto? Sí. Ay, ahí está. Miren. Aquí, aquí es donde voy a desayunar. Aquí es donde voy a desayunar. Miren, miren esto. A la leña. Sus frijolitos, papas, carne, gallo pinto. ¿Qué más podemos pedir? Ahora el asunto es, ¿dónde me siento? Amigos, me vine al museo donde está la casa donde vivía Rubén Darío, donde nació Rubén Darío, donde su madre lo dio a luz. Y en este museo vamos a conocer mucha, mucha, mucha información, es más, hasta cosas que ustedes ni se imaginan, van a conocer conmigo. Entonces, bienvenidos al museo Casa Natal Rubén Darío. Acá nos encontramos en lo que es la casa principal que existe desde mediados del siglo XIX. Es acá donde nació Rubén Darío, un 18 de enero de 1867. La casa ha conservado su originalidad, su estructura original, solo se le ha brindado mantenimiento para conservarla. Está amueblada con bienes museológicos, algunos procedentes o cercanos a aquella época y otros que ya son réplicas, que es para dar la ambientación del estilo de vida de aquel tiempo, ¿ves? Por acá nos encontramos en lo que es el aposento en donde dio a luz doña Rosa Sarmiento, la mamá de Rubén Darío. Ahí es donde nace el niño, ayudada de doña Agatona Ruiz, que era la partera de esta zona, y de Cornelia Mendoza, que era la dueña de esta casa. Por acá lo que es la ambientación de los puros y las planchas representa el oficio de la dueña de esta casa, que se llamaba Cornelia Mendoza. Ella hacía puros artesanales a mano y los vendía, y lavaba y planchaba ropa ajena. Por allá estaba ubicado lo que era el comedor, de igual manera, con bienes de aquella época, está ambientada lo que eran las sillas forradas en cuero, lo que eran las vasijas, las repisas, los roperos de la época. ¿Y esas sillas son de esa época? Exacto. Por esta parte ya nos concentramos en lo que es, lo que le llamamos nosotros la cocina, que antes le llamaban el zaguán. Acá es donde se ubicaba todo lo que era utensilio de cocina. Por acá lo que es el portatinajas o el tinajero y lo que es el fogón, de igual manera conservan su estructura original. Y algunos bienes utilizados en las cocinas de aquel tiempo, como los molenderos de madera, las piedras de moler o metate, lo que eran las trasteras, las jicareras, los tapescos donde guardaban comida o boreaban cuajadas, y lo que eran los cántaros que acarreaban agua de las quebradas, ¿ves? Nos trasladamos acá a lo que es la carreta, que es esta exposición, representa el medio de transporte de mediados del siglo XIX. Le llamaban tren de bueyes o tren de mulas. Esta es una carreta de la época que ya oscila en 100 años. Es similar a la carreta que transportó a doña Rosa Sarmiento y a su tía Josefa Sarmiento desde León hacia Metapa. Los viajes duraban de 6 a 7 días en carreta, con la diferencia que la carreta que las transportaba a ellas era leonesa y pertenecía a los señores Luques de León. Sigamos por acá. Acá en esta sala de exposición, lo que representa acá es una cronología de todos los viajes que realizó Rubén Darío. Empezando del año 1867, que es el año de su nacimiento, y culminando en 1916, que es cuando él ya retorna por última vez a Nicaragua, que ya viene enfermo de cirrosis hepática y muere un 6 de febrero de 1916 en la ciudad de León a sus 49 años. Todos estos viajes con fines no solo poéticos, sino periodísticos y diplomáticos. Por acá este es el Museo Archivo en León, donde él pasó toda su infancia y cuando hacía estos viajes y retornaba a Nicaragua, era acá que retornaba. Acá tenemos lo que es una breve reseña de lo que fueron los tres amores de Rubén Darío. Su primera esposa, que fue Rafaela Contreras, costarricense, con quien estuvo casado durante 4 años, ya que él quedó viudo porque ella falleció de una cirugía en el cerebro. Con ella tuvo al niño Rubén Darío Contreras, de quien actualmente hay descendientes. Los últimos son los Darío Lacayo.
Al retornar a Nicaragua, él se casó con Emelina Murillo Rivas, conocida también como la Garza Morena. Con ella tuvo al niño Darío Murillo, pero el niño falleció de tétano al mes y medio. Luego ellos se separaron, pues se dice que fue un matrimonio inestable, pero no se divorciaron. Al retornar a España, él conoció a la española Francisca Sánchez del Pozo, conocida también como la Princesa Paca. Con ella vivió durante 16 o 17 años y con ella procreó 3 hijos, pero de los 3 niños solo sobrevive Rubén Darío Sánchez, apodado Huicho, de quien actualmente también hay descendencia. Los últimos son los Darío Salgado. Él no, el nieto, el hijo de él sí. ¿Ninguno de los hijos de Rubén Darío vive? No, ninguno de ellos. De ella ya solo viven los bisnietos y de ella los nietos. Sí. Y ya por acá tenemos lo que son pinturas en óleo sobre tela. Esta es una pintura del maestro César Caracas, de doña Rosa Sarmiento, la mamá de Rubén Darío. Y esta es una pintura de Rubén Cuadra de 1975. Rubén Darío con su traje de gala, con el que presentó sus cartas credenciales en España y representó a Nicaragua como ministro residente de Nicaragua en España. Esta es una réplica libre de su traje. El original está en el Museo Archivo Rubén Darío en León. Y ya por acá tenemos las obras que él publicó con sus portadas originales. Su última publicación fue en 1915, su autobiografía, La vida de Rubén, escrita por él mismo. Acá en este libro es donde él deja en evidencia que él nace en un villorrio antes llamado Chocoyo, hoy Metapa. Ya acá desde 1920, cuando el pueblo ya es ascendido a categoría de ciudad, ya se le cambia a Ciudad Darío en honor a él. Él nació acá. Sí, exacto. Ya por acá tenemos lo que es una foto antigua de cuando estaban construyendo lo que es el monumento en honor al centenario de Rubén Darío, del nacimiento de Rubén Darío, que eso fue en 1967, que él cumplió 100 años ya de haber nacido acá. Entonces, conmemorando el centenario del natalicio, construyen lo que es el monumento, lo que es esta sala anexa que es para brindar más información, y lo que es el anfiteatro que queda al fondo del patio, que ahí es donde se realizan actos culturales y lo que es la jornada de Ariana. Y ya por acá está lo que es el anfiteatro, si quieren conocer aquella parte. En los mopping se les brinda más información documental acerca de los aspectos de la vida de Rubén Darío. Por esta parte del anfiteatro se ilustraron algunos de los poemas que le dedicaron otros poetas a él cuando falleció. Poetas que convivieron con él en el extranjero y lo conocieron. Y ya en los moppings, los que se les brinda es información para que lean, ahí vienen enumeradas. ¿Es verdad que aún se conserva el cerebro de Rubén Darío o es falsa esa información? No, es falsa, porque el cerebro está enterrado ahí mismo donde está su cuerpo, en la Catedral de León. Ajá, en la Catedral. Sí. Sí. ¿Y es cierto que el cerebro de él era más grande de lo normal? Pesaba 1825 gramos, me parece. Ajá. Me parece que así tengo la información. Entonces sí, era un poquito más grande. Sí, era más grande de lo normal. Amigos, haber visitado la casa de donde nació Rubén Darío ha sido una de las mejores decisiones que tomé. Pero antes de eso, yo les quiero contar cómo llegué acá. Es que ni siquiera tenía planeado visitar la ciudad de Darío. Es más, ni siquiera sabía que existía una ciudad llamada Ciudad Darío. Bueno, amigos, resulta de que yo ando por Nicaragua por todos lados, prácticamente sin rumbo fijo. Donde me agarre la noche me quedo. Ayer venía de Managua y ya eran las 6 de la tarde y pregunté dónde encontraba un hotel y me dijeron, en Ciudad Darío hay hotel. Me vine para Ciudad Darío a buscar un hotel que les quiero mostrar a continuación. Aquí está. Pues es la única opción que hay aquí en Ciudad Darío. Me dijeron que no hay más opciones de hoteles, de hospedajes. No sé, amigos, pero miren, algo que les quiero decir. Esta es mi habitación el día de hoy. ¿Saben cuánto me costó esta habitación? 250 córdobas. Tiene su cama grandecita, al menos está limpio, huele a limpio, su abanico, su mesita. Se vende gaseosa, dice por ahí. Y aquí está el baño. Acá está el servicio, el baño. Y bueno, aquí es el lugar donde me voy a quedar el día de hoy.
Pues si ustedes quieren visitar la ciudad de Darío, pues sepan que van a dormir en una habitación como esta. Ok, ahí llegué anoche y cuando llegué a Ciudad Darío me puse a pensar, le deben de llamar Ciudad Darío porque seguro ahí nació Rubén Darío. Porque aunque no sabía de la existencia de esta ciudad, sí sé de la existencia de Rubén Darío porque desde chiquititos, desde la escuela nos explican quién era Rubén Darío. En las escuelas nos obligan prácticamente a aprendernos los poemas de Rubén Darío, entonces no hay nicaragüense que no sepa quién era Rubén Darío. Y estando acá, bueno, yo dije, seguro es así, empecé a buscar en internet por qué se llamaba Ciudad Darío, y sí, efectivamente me encontré con oro puro en esta ciudad. Fue una casualidad muy bonita y que yo espero que ustedes hayan disfrutado de este video, y de verdad, si ustedes no han visitado Ciudad Darío, yo se los recomiendo, vengan a Nicaragua, vengan a Ciudad Darío, porque a ustedes les va a encantar. Verán qué bonito se siente estar en esta casita y pueden estar el rato que ustedes quieren. ¿Cuánto vale la entrada? Para nacionales vale 20 córdobas y para extranjeros 4 dólares. Hay un guía que te explica detalladamente todo lo que pasó acá en esta casita. Y por supuesto, es una ciudad bonita, limpia, tranquila, que ustedes pueden venir, disfrutar de una buena comida, pasarla muy bien, quedarse en un hospedaje como el que me quedé yo. Yo creo que sí deben de haber más opciones de hospedaje. Es que me dijeron, no, solo hay esa, pero ya entrando a la ciudad, yo creo que sí tiene que haber más opciones de hospedaje. Si les gustó este video, los invito a suscribirse al canal si no lo han hecho. Denle like, comenten, porque cada vez que ustedes hacen un comentario, me ayudan a que el video se haga viral. Y así pues vamos subiendo más contenido muy bonito. Gracias a todos, les mando un fuerte abrazo a la distancia, Dios me los bendiga. Y pues esto sería todo, nos vemos en la siguiente aventura.